La gente mía, que lo que manito. Saluda, saluda, que vamos a comenzar el video. Bacano, ok. Un saludo a todos ustedes, mi gente. Ustedes saben ya, ustedes saben ya. Buena vibra cuando prendo. Y ustedes saben que es un mensaje bacano. Esta vez vamos a hablar de la pila que le están montando a Yailin, la más viral, por sus conciertos en vivo. Debo recordarle a ustedes, para los que no conocen a Yailin, la más viral. Yailin no es una artista de R&B. Di que la más que canta, di que flow Amy Winehouse o flow di que Adele, Whitney Houston. ¿Qué pasa? Mi gente, vamos a ubicarnos, que ustedes están como esperando algo que no va a llegar, ¿me entiendes? Y están forzando la jugada. Ahora, no es que estoy defendiendo a Yailin con lo que voy a decir, pero en realidad es una defensa para ella, en donde ustedes no han visto los artistas en vivo. Me van a decir ustedes de que hay artistas. Bueno, vamos a decir esto para decir lo otro. Que lo que era. Lo que quiero dejar dicho, mi gente, si usted oye, puede ser quien sea. Dame a ver quién está duro ahora mismo entre las mujeres. Toquicha. Toquicha va a tener, si usted la graba el show completo, va a poner un huevo, va a tirar un gallo, se va a equivocar, va a parar de cantar y va a respirar. Si la respiración te falla, si la emoción te falla, si tú diste un brinquito, si trompe, óyeme, aunque no sea ese el caso, hasta un problema de micrófono, hasta un problema de audio, que vamos a suponer que no fue el caso de Yailin, pero lo que te quiero dejar dicho es, uno de los artistas que más me tripeaba a mí antes, cuando chamaquito, era Yandel. Y yo no definía en ese entonces, escucha bien para que aprenda también, que tú has escuchado mucho aquí conmigo, para que aprenda, para cuando te toque a ti. Que estos tigres usaban como 6 voces en un coro. Mucho autotune, una voz bajita, otra voz canta alta. Cuando yo empecé a hacer música, yo descubrí todo esto y confirmé. Yo digo, mierda, pero espérate. Y tú vuelves y escuchas esa canción y tú escuchas todas estas voces que yo te hablo, que es lo que hacen que la voz suene de la manera que suena cuando es musical. Cuando es esa canción en plataforma, se escucha que tú crees que son, ya tú sabes. Cuando tú tienes la oportunidad de escucharle a tu tigre en vivo, tú dices, espérate, ¿y yo pagué para esto fue? O sea, que aquí no es un problema de Yailin. Vamos a ser más justos, vamos a ser más serios. Esto no es un problema de que Yailin. Que Yailin, no, mi gente. Eso es un show en vivo. ¿Qué usted está esperando? Ah, pero usted no ha visto los conciertos de Bad Bunny en vivo. Cuando el tigre se le nota en el palabreo que está como medio hipnotizado, como medio borracho, como que está medio bebido. Pero todavía la gente se disfruta todo lo que Bad Bunny hace. Te voy a decir por qué. Porque Bad Bunny no ha creado tasa de rechazo. Eso es lo que dije en el otro video, que mucha gente me confundió. A la mía yo no le tengo ningún tipo de hate. Oye, ¿cómo yo le voy a Yailin? Que por más que sea, está haciendo más camino, más destino para el futuro, por nosotros. Yo no soy mujer, pero soy dominicano y estamos involucrados en el género urbano. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo no soy un youtuber, de que, ay, déjame, porque cuando viene a veces me da la oportunidad de entrevistarla, o cuando viene a veces me da la oportunidad de entrevistar a Noel, déjame yo. ¡Mentira! Ah, pues entonces yo para eso dije que soy más del montón. No, a Yailin la están persiguiendo. Y yo lo he dicho. Y va a ser perseguida más. Ahora ella tiene que ser muy cuidadosa. Eso de ella, dije, a mí que me importa. No me importa. Eso es lo que yo le digo a ustedes, que ella debe de tomar muy en serio. Porque ese no me importa le puede salir muy caro. Le puede salir muy caro porque sí te debe de importar. Sí te debe de importar lo que piensen tus propios fanáticos. Porque
siempre que haga alguien en contrario, esos fanáticos te van a montar pila. Por ejemplo, los fanáticos de Karol G no van a dejar de montar pila hasta que Karol G diga a su público: mira, este es mi novio, este es mi jevo. Entonces, ese jevo, porque ella es inteligente, ese jevo entonces es que va a sentir la presión si ellos no están de acuerdo, porque la gente se cree que hay que hacer las cosas a su manera, en el tiempo que ellos crean y de la forma que ellos crean. Y las cosas no son así, mi gente. Ustedes me ven así un poco, es porque escuchan la lluvia. Está lloviendo. Está lloviendo muchísimo. Para venir a buscar la guagua, tuve que, ya tú sabes, se me olvidó la sombrilla por estar de roncador. Bueno, esta pausa como que no iba, pero vamos a respirar. Ya que hicimos la pausa, aprovecha, déjame tu comentario, dale me gusta al video, suscríbete al canal, que hay pila de premios. Este es el único canal que no te hace millonario que de un premio, pero te hace millonario con el concepto, con mis videos, y te da los cuartos de verdad. No es que dale me gusta y te regalamos un PlayStation, o dale me gusta y te regalamos $100 y nunca nada. Aquí se resuelve de verdad. Ya vamos por el ganador número 5. Y los 5 ganadores son parte de la plataforma. No bulto, ni cotorra, ni paquete. ¿Tú me entiendes? Que no es que usted va a venir y que nada más, que por 2 pesos, que usted dice que se va a doblar y va a dar un... No, 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 no. Parte de la familia, bacana. No bulto, ni cotorra, ni paquete. Mi gente, volvemos al tema. Como te dije, Yailin, la más viral, está en un momento de su carrera que va a ser perseguida. Por ejemplo, Anuel pone el tema de intro. ¿Tú me entiendes? Anuel pone el tema de intro de Yailin y él, y la fanaticada se vuelve loca. ¡Bú! ¿Qué te da eso? No necesariamente es porque el tema está malo, porque el tema no está malo. Para los gustos se hicieron los colores. Y vuelvo y te repito, esas personas haciendo bu son más parte de la ola. Esto se va a hacer viral si hago un bu en la canción de Yailin. ¿Tú me entiendes? En ejemplo, déjame grabar a Yailin, y si ella pone un huevo mientras está cantando, eso se va a hacer viral. Es perseguida, mi gente. Ahora, ella no se debe de sentir mal por eso, porque entre más memes le hagan, entre más videos le hagan, entre más la critiquen, más amor por otro lado ella va a ganar. Porque el que se da cuenta que es una falacia, tú dices: coño, ay, no, esa niña no, hay que darle apoyo. Un ejemplo es lo que en mi otro video yo dije lo siguiente, en donde yo dije: cuidado con la tasa de rechazo que estás creando y con el manejo que estás ejecutando. Porque Yailin, la más viral, es, para mí, todavía sigue siendo esa artista querida por su fanaticada. Ahora, cuando tú vas subiendo de nivel, va a venir más odio, va a venir más presión. Ahí es donde tú tienes que apretar. Recientemente, ustedes vieron que ella hizo unos videos en donde ella dice: yo lo que estoy en cuerería, que yo lo que estoy es qué sé yo qué, que yo no le paro nada de eso. Un ejemplo, qué necesidad había de, supuestamente tú estás en una relación, estás en amor, porque lo que yo entiendo de cuerería, putería, es que tú andas de tigre en tigre, tú andas de coro en coro y tú andas de rebote en rebote. Eso fue lo que tú dejaste entender. Entonces, tú tienes que ubicarte más, porque estás desorientada. Yailin es una niña que no conoce lo sucio que es la industria. Ella puede conocer lo sucio que es la gente, pero ella no sabe lo sucio que es la industria. ¿Tú me entiendes? Y lo sucio que juega mucha gente. Hay mucha gente que, para seguir siendo los favoritos y para seguir siendo los top top, se comen a medio mundo sin importar qué. ¿Me entiendes, mi gente? Y no le deseamos mal a Yailin. Le deseamos lo mejor. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Ahora, yo siempre lo he dicho, todos nosotros tenemos un talento en algo. You know, el talento de Yailin es un talento urbana, que siga siendo dembow,
que siga haciendo esa música. ¿Tú quieres que sea chivirica? Putona. Dale, papi, detona. Que no tiene que ser, dije, que la más cantadora. Que no tiene que ser, dije, que... Dije, que tú me entiendes lo que te quiero dejar dicho. Que sigan ese flow. Esa es la que hay, mi gente.